sein. Heidi, ¿cuánto has madrugado hoy? ¿A dónde vas tan temprano y con esa ropa? Estoy esperando a mi tía. ¿A tu tía de té? Buenos días, tenga usted, Tomás. Hola, Dete. ¿A dónde vais tan temprano? Vamos a Dorfli. ¿Va en esa dirección? Sí, voy a Mayenfeld. Ah, ¿quiere llevarnos hasta allí? No faltaba más. Ven, Heidi, ponte también este chal. ¡Hace calor! Sí, ya lo sé, pero póntelo. Así no se pierde. ¡Arre! ¡Arre, caballo! Oye, Dete. Supongo que vais a la cabaña de los Alpes. Llevas a Heidi a vivir con su abuelo. Apuesto a que no me equivoco. No, lo siento, pero no puedo hacer otra cosa. Me han ofrecido un buen empleo y no puedo llevar conmigo a una niña tan pequeña. Es una pena. Sí, sí. Heidi acaba de cumplir 5 años. Tenía apenas 1 cuando sus padres murieron. Desde entonces, vive con su tía Dete, aunque la mayor parte de su corta vida ha estado al cuidado de personas extrañas, como la vieja Úrsula, que a cambio de algunas monedas se ocupaba de ella. Llegado. Gracias, Tomás. No hay de qué. Heidi, apresúrate. Adiós, Tomás. Buenos días. Cuídate mucho, Heidi. Pobre criatura. Siempre de un lado para otro. Qué lástima. ¡Barre!
Vamos, anda más deprisa. Heidi, no te entretengas. Es tarde. Pero Heidi, ¿qué haces ahí parada? ¿Estás cansada? Tengo calor. Pues todavía nos queda un buen trecho. Mira, ahí está Dorfli, la aldea donde tú naciste. ¿Ahí nací yo? Sí, en ese pueblecito. ¿Oyes la campana de la iglesia? Anda, vamos. Pero tú no eres Dete. Buenos días. Escucha, mujer. Tengo mucha prisa. Hola, Dete. ¿Cómo estás? Gretel, ¿cuánto tiempo? Alguien me dijo que trabajabas en el balneario de Ragaz. ¿Cómo te va? Me defiendo muy bien. Dete, ¿es hija tuya esta niña? Es muy rica. Oh, no. Es Heidi. ¿Heidi? Sí, la hija de mi hermana Adelaida. ¿No te acuerdas? ¡Hola, Dete! Hola. ¿Y esa niña? La hija de Adelaida. Eso dice Dete. ¡Ah, es verdad! Me recuerda mucho a su madre. ¿Habéis venido a visitar el cementerio? No, llevo la niña a casa del viejo de los Alpes. ¡Te has vuelto loca! ¡Válgame Dios! ¿Por qué la llevas a casa de semejante ogro? Verás, es que he encontrado un buen empleo en Frankfurt. En adelante no podré ocuparme de ella. ¡Oh, pobre niña! Dios mío, me horroriza pensarlo. Dete, ¿lo dices en serio? Claro. ¿Y crees que el mejor sitio para llevar a tu sobrina es la cabaña de ese horrible viejo de los Alpes? Tienes razón. Da miedo. Su cara es espantosa. Es verdad. Escucha, Dete. No puedo entretenerme más. La niña se parece mucho a Adelaida. Me pregunto si Dete lo habrá pensado bien. Esto es una locura. ¿Por qué? Después de todo, el viejo de los Alpes es su abuelo. Si fuera como los demás, no habría nada que decir, pero... Va muy pocas veces a la iglesia. Y durante el invierno nunca baja de la montaña. Es un hombre temible. Me daría horror encontrarme con él en un camino solitario. Creo que echaría a correr pidiendo socorro. No sé si estás constipada o es que estás sudando. Mira qué cara. ¡Dete! ¿A dónde vas, Dete? Pobre niña. Debe estar muy apenada. Ponte en su lugar. Además, estoy segura de que el viejo te lo volverá a enviar. Siento haberte tirado al pilón. ¡Copo de nieve!
copo de nieve? ¡Oye! ¡Espera! ¿Es tuyo? No, no es mío. ¡Socorro! Clase de persona ha sido el viejo, ¿no? Bueno, lo pasado, pasado. Oh, ¿dónde está Heidi? ¡Mírala! Está allí. No te preocupes, Pedro el cabrero sabrá cuidar de ella. Y es bastante mayor para cuidarse sola. Todo irá bien entre el abuelo y ella. Cuéntame algo del viejo de los Alpes. Tú debes conocer muchas cosas de su pasado. Quizás sabes toda la historia. En la aldea dicen que mató a un hombre cuando era joven. Tiene 11 años. Su padre, que murió hace ya mucho tiempo, también era cabrero.
Vive con su madre y su abuela en una humilde cabaña. Durante el verano, se encarga de llevar a la pradera todas las cabras del pueblo. Bueno, yo me quedo aquí. Tengo que hablar con la abuela de Pedro y piensa en lo que te he dicho. Adiós. ¡Tía, vete! ¡Tía! Heidi, ¿dónde están tus vestidos? ¿Qué has hecho? ¿Por qué te los has quitado? Contéstame. No los necesito. Hace mucho calor. Pero, Heidi, ¿qué estás diciendo? Pedro, tú que eres un buen chico, ¿irás a buscarlos? No puedo. Tengo mucha prisa. ¿Y si te doy esto? ¿Podrás ir? ¡Ah! ¡Es para mí! ¿Para ti? Sí, vas a buscar la ropa. Ahora mismo. ¡Yo también! No, tú te quedas. Aquí está. Vaya, qué rápido has ido. Buenos días, abuelito. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué significa esto? ¿Quién eres tú, pequeña? Buenos días, tío. Esta es su nieta Heidi, la hija de Tobías y Adelaida. Quizá no la recuerde. Ha crecido mucho. La última vez que usted la vio era solo un bebé. ¡Tú! Te ha retrasado mucho esta mañana. Habrás estado perdiendo el tiempo tontamente. Lleva ya las cabras a la pradera. Están hambrientas. ¡Yo también! No, tú te quedas aquí, Heidi. Bueno, déjate de monsergas y dime qué es lo que te propones con esto, Dete. He pensado dejar a la niña aquí, en su casa. ¿Qué? Pero, tío, yo me he ocupado de ella durante 4 años. Es justo que ahora lo haga usted. Después de todo, es su nieta. Dime una cosa. ¿Y si ella se pone a llorar y echa a correr detrás de ti, qué crees que puedo hacer? ¿Atarla al tronco de un abeto? Es demasiado pequeña. No tengo más remedio que dejarla, tío, se lo aseguro. Claro, para ti es muy fácil. ¿Fácil, dice? He cuidado a esta niña desde que nació. He trabajado para mi madre anciana, para ella y para mí. He pasado muchas calamidades y nunca me han ayudado. Ahora tengo la oportunidad de un buen trabajo y no puedo llevar a Heidi conmigo. Usted, su pariente más próximo, debe hacerse cargo de ella. Es la hija de su hijo. Si no la admite, allá usted. Si la abandona, usted será responsable de lo que le suceda. Después de todo, no creo que la niña le ocasione demasiadas molestias. Y aunque así fuera, es su nieta y tiene usted la obligación de ocuparse de ella. ¡Basta! Ya he oído bastante. ¡Vete de aquí! ¿Me oyes? ¡Vete de aquí y no vuelvas nunca más! ¡Nunca más! Adiós, Heidi. De ahora en adelante, este será tu nuevo hogar. Adiós, hija. Adiós, tía Betty.
Bueno, ¿y ahora qué hago yo contigo? Una vez tía Dete hubo desaparecido, el viejo sentóse otra vez sobre el banco. Mientras él se hallaba sumido en sus meditaciones, Heidi examinó con visible satisfacción todo cuanto la rodeaba. Del viejo. ¿Estás segura de que lo has pensado bien? Sí. No sé qué será de ella. Pobre niña. Yo no tengo la culpa. Es lo mejor. ¿Crees que puedo presentarme en Frankfurt con una niña que apenas ha cumplido los 5 años? No puedo. Por fin he encontrado un magnífico empleo. Voy a servir en la casa de una gran familia. Me pagarán bien, me tratarán bien y tendré libertad para hacer lo que quiera. Tengo que pensar en mí, ¿no te parece? Es mi oportunidad, compréndelo. Pero Dete. Tengo que hacerlo, lo siento. No puedo hacer otra cosa. ¡Dete! ¡Dete! Bueno, ya estás aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Me gustaría mucho ver qué hay dentro de la casa, abuelito. ¿Ah, sí? Pues ven conmigo. Pero antes recoge tu ropa. Ya no me hace falta. Sabes que eres una niña muy rara. ¿Por qué dices que no te hace falta? Porque quiero saltar y jugar como las cabritas. ¡Ve! 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 De todas formas, recoge tus vestidos. Sí, ahí debajo. Uy, qué olla tan grande. ¡Ah! ¡Huele a queso! Sí. ¿Haces tú el queso, abuelito? Yo también quiero aprender a hacerlo. ¿Y yo dónde voy a dormir? Donde más te guste. A ver, ¿dónde duermo? ¡Oh! ¡Cuánto heno! ¡Qué bien huele! ¿Qué pasa? Heidi, ¿qué haces? Abuelito, qué bien huele. Me gusta mucho este olor. Voy a dormir aquí. Sobre este enojo.
no tan blando, pero primero me haré una cama, ¿eh? ¿Puedes traerme una sábana? Cuando ponga la sábana, la cama estará lista para acostarme. ¡Deprisa! Sí, sí, voy enseguida. Esta niña es muy lista. ¡Corre, abuelo! ¡Voy! ¿Qué te parece? Bien, es un buen trabajo. Desde la cama podré ver los montes y los árboles. Espera, te ayudaré. ¿Está bien así, Heidi? Sí. Ahora la sábana. ¿Qué? ¿Te gusta tu nueva cama? Sí, pero hemos olvidado una cosa. Cuando me meta en la cama necesitaré algo para taparme. Claro. Pero no sé qué darte. No importa, me taparé con el heno. Espera, tengo una idea. ¡Qué saco tan grande! ¿Tengo que dormir dentro de él? Sí, y verás qué bien. Bueno, ¿qué te parece? ¡Ay, qué cama más bonita! Es la cama más bonita del mundo, abuelo. Es como la de un hada. Tienes razón, mucha razón. Es digna de un hada. Y esta pequeña cabaña es como un castillo encantado. ¿Por la noche se ven las estrellas desde esta ventana? Sí, se ven a miles. ¿Y por la mañana oiré cantar a los pájaros desde aquí? Claro que los oirás. Y también oirás al viento que a veces sopla ferozmente y golpea las ventanas. Pero no debes asustarte, es su lenguaje. Escúchale con atención y verás cuántas cosas cuenta. Y cuando llueve, todo parece invitar a la meditación y al recogimiento. La gente necesita de los días lluviosos para pensar. Yo odio la lluvia. Sí, la odio, abuelito, la odio. Yo también. Me gustaría que fuera de noche para estrenar mi camita. Antes de irte a la cama, ¿por qué no bajas a comer algo? Debes tener hambre. Sí, tengo muchísima hambre. Pues yo también tengo. De modo que vamos a comer. Charlando y riendo con su nieta, el viejo de los Alpes siente más joven y ligero su corazón. Una alegría inesperada lo va invadiendo poco a poco. Es un sentimiento nuevo y cálido que nunca había experimentado. Bien, lo has hecho. Pero me parece que aquí falta algo. ¿Qué crees tú que falta? ¿Esto? Eso es. ¿Y ahora dónde vas a sentarte?
alcanzas. Esa banqueta es demasiado baja. Espera. Así estoy mejor. Bébetela toda. Debe estar riquísima. ¡Oh! ¡Qué rica! Nunca había tomado una leche tan buena. ¿De veras? Entonces bebe un poco más. La leche es muy buena para los niños. Sí. Se llama Niebla. ¿Niebla? ¡Qué bonito! En casa de la tía Úrsula había un perro que se llamaba Brueden. Ah, la mujer que te cuidaba por encargo de Dete. ¡Niebla! Muy grande. Sí, y ahora come que se enfría. Ponerte algo de abrigo. Empieza a hacer frío. Bueno, ya voy. ¿Qué estás haciendo, abuelito? ¿A ti qué te parece? Sabe valorar las cosas y agradecerlas. Siempre encerrada en casa de la vieja Úrsula, la niña había vivido muchas horas de soledad y tristeza. Ahora, recién llegada a los Alpes, a los anchos y frescos prados, al aire fragante de las montañas, Heidi ha olvidado ya todo aquello y salta y juega llena de gozo. ¿Quieres morderme? ¿Por qué?
Heidi. ¿No quieres que seamos amigos? Voy a vivir aquí. Bueno, ¿no me dices nada? ¡Estoy hablando! Quita y Diana. ¡Qué bonitas! ¿Qué comen? Comen sal. Les gusta mucho. ¡Ah! Déjame que se la dé yo. ¡Toma! ¿Qué hay? ¡Me hacen cosquillas! ¡Tú, general! ¡No vengas tarde mañana! No, no volverá a suceder. ¡Adiós! Ya no hay nada más que hacer. Vamos a cenar y después a la cama. Sí, es muy temprano. Lo parece porque estamos en verano y los días son más largos. Buenas noches, Blanquita. Buenas noches, Diana. Ninguna parte. Puedes jugar en casa. Si te fuera, si te ocurriera algo, perdería la pensión que tengo por cuidarte. ¡Tía Úrsula! ¿Mm? ¡Que me voy a las montañas a casa de mi abuelo, arriba en los Alpes! Quizá tenga miedo sola ahí arriba. Thank you.
En las montañas el viento sopla ferozmente, pero dentro de la cabaña todo es grato y confortable. Heidi duerme plácidamente en su cama de heno dorado y oloroso. Junto a su abuelo, en la cabaña solitaria, ¿qué aventuras aguardan a la pequeña Heidi? Hacia los pastos. Amanece en los Alpes. La vida despierta en torno a la cabaña del abuelo. Raudales de sol penetran alegres a través de la pequeña ventana como si quisieran saludar a Heidi. Has madrugado mucho esta mañana. No podía dormir más. Es verdad, no lo he soñado, estoy en casa del abuelo. ¡Uy, qué alegría! Abuelito, buenos días. Buenos días, pequeña. Buenos días. Oh. ¡Hola! ¡Copo de nieve! Si quieres, puedes ir con Pedro y las cabras a los pastos. ¿De verdad? ¿Me dejas ir? Sí, pero antes tienes que lavarte la cara. Si no, el sol se reiría de ti. ¡Pedro! ¡Espérame! ¡Tú, general! Ven, tengo que hablarte. Cuida de Heidi. Vigila que no se acerque a los precipicios, ¿entendido? Ya me he lavado la cara. ¿Abuelo, se reirá el sol de mí ahora? No, ahora creo que no. ¿Querrá venir Niebla con nosotros? No estoy seguro. Niebla, ¿quieres ir? Siempre durmiendo. Bueno, marchaos ya y tened mucho cuidado. Sí. ¡Hasta luego!
No cojas más flores. Heidi, pierdes más tiempo en el camino que las cabras. Quiero adornar mi cama con todas estas flores. Las echaré sobre el heno y parecerá que estoy durmiendo en el campo. ¿Tantas? Si las coges todas, no quedará ninguna para mañana. No te engaño. Allá en lo alto de la montaña vive un gavilán. Y también el señor de las cumbres. ¿Y las dormilonas? ¿Quieres verlos? ¿El señor de las cumbres y las dormilonas? ¿De verdad viven allí? ¿No me engañas? Claro que no. Vamos a subir. Sí, contigo no tengo miedo. Oye, Pedro, ¿qué es una dormilona? Pues una dormilona es una dormilona. ¡Ah! ¿Y eso es una dormilona? Estás loca. Eso es una ardilla. Sí, a mí también me parecía una ardilla. ¡Mira, una liebre! Se ha ido. Déjala. Me gustaría jugar con esa liebre. No dices más que tonterías. ¿Tonterías? Sí, anda, vamos. ¡Mira, Pedro, el gavilán! ¿Qué va a ser un gavilán? Es un grajo. No sabes nada. ¡Mira! ¡Ahí está la cima! ¡Vamos corriendo! ¿Te duele el estómago? ¿Qué va? Es que quiero dormir un rato. Oye, ¿dónde están las dormilonas? ¿Eh? ¿Dónde están? ¿Dónde van a estar? Escondidas entre las rocas. ¿Qué rocas? ¡Cállate! Verás cómo acaban saliendo. Duerme tú también un poco. ¡Mentiroso! Aquí no hay ningún gavilán ni ninguna dormilona. No es mentira. Te digo que están ahí. ¿Entonces? Vamos a verlos, anda, vamos a verlos. ¡Cómo ronca! Pedro está muy cansado, por eso se ha quedado dormido. Ha madrugado mucho, como siempre, para recoger todas las cabras del pueblo y conducirlas hasta los verdes pastos, donde comen la hierba fresca y húmeda que les sirve de alimento. Heidi no sabe lo duro que es el trabajo de su amiguito. Solo piensa en el gavilán, en las dormilonas y en el señor de las cumbres. Casi nunca ataca a las personas. ¿Entonces por qué chillaba tanto? Siempre lo hace. No te alejes de mi lado, es peligroso. Pero...
gavilán vuela por allí, míralo. ¿A dónde va? Volverá a su nido, digo yo. ¿Arriba de la montaña? Qué bonito debe ser vivir en un sitio tan alto, ¿verdad? Sí. Quiero verlo. Pedro, ¿por qué no le seguimos hasta su nido? ¿Estás loca? No podemos. Ni siquiera las cabras pueden trepar hasta allí. Solo el señor de las cumbres puede hacerlo. Tengo hambre, comemos. Habla del señor de las cumbres como si fuera de verdad. Esta ración más grande es para ti, Heidi. Cuando te hayas bebido esta leche, ordeñaré más si quieres. ¿La ordeñas tú? ¡Quiero ordeñar! Ni siquiera lo intentes, no sabes hacerlo. Sí sé. Antes de comer, Pedro llama siempre a las cabras y las agrupa a su alrededor. Así puede vigilarlas y al mismo tiempo ordeñar para sí un gran tazón de leche tibia y dulce. Pedro mira a Heidi muy sorprendido. Jamás se le habría ocurrido que pudieran hacerle un ofrecimiento tan maravilloso. Piensa que se trata de una broma. ¿Cáscaras? ¿Es para mí? Sí, no tengo ganas de comer más. ¡Muchas gracias! ¿Entonces puedo comérmelo? Dime sus nombres. ¿Cómo se llama aquella? Cascabel. Cascabel, ya me acuerdo. ¿Y aquella es el gran turco? Sí, es el gran turco. Oye, ¿y quién tiene los cuernos más grandes? ¿El gran turco o el señor de las cumbres? El señor de las cumbres, desde luego. Cascabel es la más traviesa. Oye, ¿a ti cuál te parece la más bonita? Pues a mí, Blanquita, Diana, Copo de Nieve y la tuya. ¿Cuál es la madre de Copo de Nieve? La vieja. La vendieron en Mayerfell hace ya tiempo. Ay, qué pena. Pobre Copo de Nieve. Te quiero mucho. Ya nunca estarás sola. Oh, ¡mira! ¿Qué? Las dormilonas. ¿Dónde? ¿Dónde están? Han desaparecido. ¡Ah! ¡Dios mío, Cascabel! ¡Cascabel, vuelve! ¡No! ¡Vuelve atrás! ¡Ven aquí, te caerás! ¡Ay! ¡Ay! ¡No tires, le vas a romper las patas! ¡Ay, Cascabel! ¡Mira, Cascabel! ¡Mira qué hierbas más ricas! ¡Toma, cómetelas! ¡Toma! Oh. ¡Ay! ¡Ay, qué susto! ¡Has sido muy mala! ¡Ahora verás! ¡Vas a saber lo que es bueno! ¡No le pegues más, Pedro! ¡Se lo ha buscado! Si no le pego ahora, no escarmentará. ¡Déjala! Está muy asustada. Por favor, Pedro, no le pegues. Cascabel, ¿verdad que no volverás a hacerlo? ¿Ves? Está bien, Heidi. La perdono si prometes darme mañana otro pedazo de queso. Bueno, te lo daré mañana y todos los días. Pero tú no pegues nunca más a Cascabel, ni a Copo de Nieve, ni a ninguna otra cabra, ¿de acuerdo? De acuerdo. Anda, vete.
vamos y al final no he podido ver ni al señor de las cumbres ni a las dormilonas. Ya los verás otro día. Ningún fuego. No te asustes. Eso pasa todos los días, Heidi. ¡Mira! ¡El señor de las cumbres! ¡Y allí están las dormilonas! ¡Allí! No importa, mañana podrás verlo otra vez. Ahora debemos volver. ¡Deprisa, vamos! ¡Pedro! Lo veremos siempre que vengamos, todos los días. Casi todos. ¿Y mañana lo veremos? Mañana seguro. ¡Ay, qué bien! ¿Qué tal, Heidi? ¿Te han gustado las montañas? ¿Lo has pasado bien? Muy bien. Voy a ir todos los días. ¡Hasta mañana, Heidi! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Pedro! ¡Adiós, copo de nieve! ¡Adiós! Abuelito, he visto cosas maravillosas. ¿Sí? El fuego, las rocas y también el señor de las cumbres. Mira, te traigo un regalo. ¿Qué les ha pasado? Si eran preciosas. En la montaña no estaban así. Claro, Heidi. Las flores quieren estar en los prados, al sol, no envueltas en tu delantal. Ah, pobrecitas. No volveré a coger flores nunca más. Adiós, florecitas. Heidi se ha sentido muy apenada al ver las flores marchitas, pero a la hora de la cena vuelve a ser la niña alegre y parlanchina de siempre. Tiene mil cosas que contar al abuelo y, sobre todo, tiene mil cosas que preguntar. Abuelito, ¿por qué grazna tanto el gavilán? ¿Lo sabes tú? Explícamelo. Porque se burla de las gentes que viven amontonadas en los pueblos y en las ciudades, peleándose y discutiendo siempre. ¿Se burla? Claro. El gavilán grita a los hombres diciéndoles: si os separaseis y cada uno de vosotros buscase una roca donde habitar como yo, seguramente encontraríais la paz y la felicidad. El viejo de los Alpes vive también como un gavilán, allá arriba, en su cabaña solitaria, lejos de las gentes. Por eso, al hablar del ave de presa, es como si hablara de sí mismo. Pero en su voz hay un deje de amargura. Cuando volvíamos a casa, las montañas parecían de fuego. Después eran de color de rosa y al final ya no había nada. ¿Qué pasó, abuelito? Eso fue cosa del sol. ¿Ah?
Cuando el sol se pone, da las buenas noches a las montañas y les envía sus últimos y más bonitos rayos para que no se olviden de él y esperen su regreso al día siguiente. ¡Claro! Por eso era todo tan bonito. Entonces mañana podré verlo otra vez, ¿verdad? Sí, pequeña, seguro que lo verás. Ahora come, es ya muy tarde. Sí, abuelo. Aquella noche, en su cama de heno perfumado, Heidi soñó que las montañas despedían rojos destellos y que el fuego invadía los prados como un grande y misterioso fulgor. En medio del sueño, Copo de Nieve brincaba alegre y feliz. Transcurre el verano en una sucesión de días felices. Hoy, como todas las mañanas, Heidi va camino de los pastos con Pedro y su alegre rebaño. Puede adaptarse muy bien a la vida de la montaña. ¿No crees lo mismo, Niebla? Ay, qué poco afable eres. ¿Ya? Pero si acabamos de llegar. ¡Ay, es que huele tan bien! Eres un glotón, aún es temprano. ¡Copo de Nieve, mira qué flores! ¡Ven! Con ella no tengo por qué preocuparme, sabrá cuidarla. ¡Heidi! ¡Corre! ¡Me estoy mojando! ¡Corre o cogerás un resfriado! ¡Mira!
¡Hemos sido más rápidos que los trenes! ¡No han podido alcanzarnos! A salvo de los truenos y de la lluvia. ¿Estás seguro? Sí. ¡Ay, más truenos! Heidi vive una nueva aventura. En unos minutos, los negros nubarrones han apagado los rayos del sol. La lluvia ha ocultado las montañas. La naturaleza muestra su rostro cambiante y terrible. Tormenta. ¿Está saliendo el sol? Haberse caído de ese nido. ¡Ay, qué gordito está! ¡No lo toques! ¡Cáscaras! Pero quiero irme a mi casa. ¿Qué? ¿No nos íbamos? Es que si no llueve, las cabras no querrán irse. Entonces me voy sola. ¿Por qué? Porque tengo que darle de comer. Es muy pequeño y está muy débil. ¡Se morirá! ¡No se morirá! ¡No se salvará! ¡Sí se salvará! Ahora me voy a casa yo sola. ¡Heidi! ¡Copo de nieve! ¡Es demasiado temprano para que te vayas tú también! ¡Copo de nieve! ¡Cáscaras! Sorprendido la tormenta, ¿verdad? ¡Mira lo que traigo, abuelito! ¿Qué es? ¿Te asustaron los truenos? Lo he encontrado yo. Es una cría de verderón. Estaba mojado y temblando de frío. Bien, ¿y qué piensas hacer con él? Pues cuidarlo. Abuelito,
¿Me dejas que me quede con él? ¿Aquí, en casa? Sí. ¿Crees que se morirá? Déjame que lo vea. Está muy débil el pobre. Pero se salvará, ¿verdad? No estoy seguro. ¡Se salvará! Tiene mucha hambre, pobrecito. ¿Qué puedo darle de comer? Pues los pájaros se alimentan de insectos pequeños, semillas y cosas así. ¡Voy a buscar insectos! ¡Ah! Y necesito una casita. ¿Puedo meterlo aquí? Sí, claro que puedes. Voy a hacerte una cama. Espera, que voy a llenarlo de heno. Está como loca con el pajarillo. ¿Tama? Anda. Puede morirse mañana. ¡Mentira! ¡No se morirá! Abuelo, ¿verdad que no se morirá? No te preocupes, no hagas caso de lo que diga Pedro. Es que dice que se puede morir mañana. ¿Qué sabes tú si se morirá o no? Anda, vete rápido a casa. No, si yo no digo nada. ¡Hasta mañana, adiós! No piensa más que en ese pajarraco. ¡Qué boba! Pedro, tienes muy mala cara. Dinos una cosa, Pedro. ¿Cómo se encuentra la niña de allá arriba? ¿Está contenta? Sí, muy contenta. Dudo mucho de que esa pobre criatura pueda sentirse feliz. ¿Por qué no? Cuéntame qué hace. Pues hoy ha recogido un pajarillo. ¿Un pájaro? Se lo contaré otro día. ¡Adiós! ¡Eh, Pedro! Como ves, no parece dispuesto a decir gran cosa. Bueno, lo que está claro es que la pobrecilla no lo está pasando muy bien. ¿Qué pasa, Heidi? ¡Está vivo! ¡No se ha muerto! ¡Vive! ¡Oh, qué bien! Está piando porque tiene hambre. Voy a traerle enseguida algún gusano. ¡Pedro! ¡El pajarito no se ha muerto! Bueno, ¿y qué? Enseñaré otro camino para subir a la montaña. No, no puedo ir contigo. ¿Por qué no puedes? Porque no puedo dejar solo a Pichí. ¿Pichí? Es el nombre del pajarito, como siempre dice Pichí, Pichí. ¿Verdad que es muy bonito? ¿Bonito? Es un nombre muy raro. Mira, deja al pájaro. No vale la pena. Vámonos. No quiero. Hoy no voy.
cáscaras, como quieras. ¡Copa de nieve! Perdóname, copo de nieve. Anda, márchate. ¡Copo de nieve! ¡Que te pega! Pedro se ha ido muy enfadado porque Heidi no tiene más pensamiento que Pichi, su nuevo amiguito, al que cuida con verdadero cariño. Tengo que buscar el desayuno de Pichi. ¿Qué? ¿Está bueno? ¿No tienes bastante? ¡Espera! ¡Ahora te traigo más! Su comida favorita. Oh. ¡Ay! ¡Pichi está solo! ¡No! ¡No te comas a Pichi, Niebla! ¿Me oyes? ¡Abuelito! ¡Tienes que hacerle una casa mejor a Pichi! ¿Quieres? No creo que tenga necesidad de una jaula. Pero es que Niebla... ¿Qué pasa? Quiere comérselo. No, no lo hará. No debes preocuparte por eso. Pero... Thank you.
puede subir la escalera. Se ha dado cuenta de que a pesar de su carácter huraño, Niebla tiene un gran corazón. Ahora sabe que es uno más en la familia y que la cabaña solitaria y todos los que en ella viven están fielmente guardados por el gran perro dormilón. Y tiene la esperanza de que con la ayuda de Niebla, el débil pajarillo se salvará y crecerá feliz.